¿Qué tal, mis compas? ¿Cómo están? Buenas noches. Buena, buena tarde de sábado, buena tarde noche de sábado. ¿Cómo se la están pasando? ¿Andan de fiesta, igual una chela o qué onda? Pues miren, ahora en esta ocasión les estoy trayendo en este video la comparativa de estas dos joyas de Mendoza. Hace como un mes o dos meses, no recuerdo bien, que les presenté nada más un short de estas dos. Pero me adelanté con los rifles y no se los había podido presentar, pero he grabado para ustedes este video, espero les guste. La comparativa de la Mendoza PK62L, de las antiguas, de los primeros modelos, que es esta que están viendo del lado izquierdo, la negra, y el más reciente de los modelos de la casa Mendoza, que es la Western. Ya también les hice un video exclusivamente nada más de este modelo, pero ahora les traigo los dos para que vean más de cerca y se vea más a fondo de estas dos joyas de Mendoza, ¿ok? Bueno, pues comenzamos, amigos, disfruten el video, tómense una chelita. Miren, yo aquí ya tengo la mía porque de tanto hablar, pues como quisiera hacer, ¿no, compas? ¿Ustedes qué opinan? No es pretexto, ¿eh? Nada más es como que sí, la garganta seca un poco. Y pues ahorita el agua, ahorita de hecho cerraron el agua, las bombas de agua, no hay agua, y pues para no gastar mejor una chela, mis amigos. Bueno, pues miren, comenzamos. Aquí tengo, esta es de la PK62L de Mendoza. Ya primeramente les hice un video donde yo comento que esta está modificada 22, posteriormente hago otro donde dice que descartando que no está 22, y ya, pues, si no lo han visto, véanlo por favor, para ahorita no alargarlo y no volver a explicarlo ahorita. Pero en resumen, está a la mitad del cañón, lo perforaron, yo así la compré usada, lo perforaron, quisieron hacer la 22 y se quedaron a medias, no supieron cómo, no sé qué les pasó. El chiste es que nada más la chingaron el cañón y ni está estriado, ya le borraron el estriado y no sirve más que para puras alas. Las del lado izquierdo son las albas, el lado derecho son los diablos. Nada más que es inservible, pero pues bueno, a mí me gusta el modelo, me gusta mucho. Obviamente la pienso conservar y para puras albas nomás. Y también les hacía ahí mención en el video que estas municiones son de adorno, nada más están pegadas ahí, ¿ok? Y de este lado tenemos el modelo Western, que es el último. Bueno, hasta ahorita es la última arma, el último modelo que ha sacado Mendoza. Ya también les hice un video presentándola, también véanlo por favor. Quien la bandita que no la ha visto, los compas que todavía no lo ven, por favor véanlo. Y ahí lo explico todos los detalles de esta, pero ahorita vamos a hacer la comparación de las dos. Ok, bueno, miren. Es el mismo largo de las dos, es el mismo exactamente. Tenía que ser, es por obvio que el cañón es el mismo, miren amigos. Es el mismo. Todo son las mismas dimensiones. Pero esta se ve más robusta por el cuerpo de madera que le pusieron. Si lo ven así, vamos a presentarlas ahora al revés. Aquí le pongo esto para que mi vieja no vaya a regañar de que se raya. Y es que ya le rayé por acá la otra vez. Y sí, ya sabrán la que se me armó. Entonces mejor así, pongo unos trapillos y ahí va. Miren, como pueden ver, la cacha, la empuñadura de la PK62L está más angosta y esta de la Western está más ancha. Miren, ahí se puede ver que es una gran diferencia. A mí en lo personal pues me gusta más la empuñadura, se siente más cómodo al agarrar esta, ¿no? Se siente más cómodo. Y pues no se ve mal, o sea, obviamente no se ve mal, pero yo sí hubiera agradecido que hubieran hecho un poco más discreta la empuñadura. También está cómoda, pero obviamente es más cómoda todavía agarrar esta. O yo, o igual y los compas que tienen la mano pues más grande, igual pues van a decir, pues está chingón, miren. Y digo, no hay ningún problema, yo creo que era la costumbre de estar agarrando esta y las otras que tengo por ahí, ¿no? Pero bueno, contábamos el cañón, la longitud del cañón es el mismo. Oh, que la chinga. El cañón, la longitud del cañón es el mismo.
la mira es la misma exactamente. O sea, se puede decir que Mendoza ya había descontinuado estos, ya los había descontinuado. De hace como unos 5 años para acá, más o menos la descontinuó, 5 o 6, y se vio la necesidad de volver a hacer otra vez el mismo mecanismo, el cuerpo, que es el mismo de este. No sé, tal vez es nada más psicológico, pero siento más pesado este cañón. Siento un poquito más pesadito. Pues igual va a ser nada más algo de acá, psicológico, porque o va a ser por el color, que hace ver más realismo también en esta. Pero pues se siente, de hecho hasta se siente un poquito más pesada este compás. Esta se siente un poquito más pesadita todavía. Un poquito, un leve nada más. Y hay que recordar que, bueno, todo esto es acero, ¿ok? Los cañones de ambas es acero. El martillo es de acero. El gatillo es acerado. Ya lo que esta parte de toda la parte negra ya es polímero, plástico, ¿ok? Igualmente acá todo esto es acerado, todo el gatillo y todo. Acá, y miren, ahorita que jalé este, se siente hasta un poquito más duro. ¿Por qué, amigos? Porque está nueva. Esta es totalmente nueva. O sea, la cuando les hice el video, pues acababa de sacarla del empaque, y el error que cometí, se me pasó haber hecho el famoso unboxing, como dicen los morrillos, ¿no? Los chavizas dicen los unboxing. No les hice eso. Lo había sacado de la caja y destaparla y todo, pero bueno, se siente más duro el martillo porque está nueva, amigos, no se ha usado todavía. Y esta, pues, la compré usada y así se siente más suave, ¿no? Ok, retomando el tema, todo el cañón es acero y esto es madera, todo lo café es madera. Como les comentaba, sí se siente de calidad al tacto, se siente muy buena calidad. Por ahí vi unos comentarios que hizo ahí unos compillas también en el video donde lo presenté, y nada más vi como 2-3 de alguien que dice que, pues, que está fea, que está horrible, etcétera, ¿no? Digo, son como 2-3 comentarios. Pues obviamente a mí no me molesta, ¿no? O sea, finalmente, pues cualquiera puede comentar lo que quiera con toda confianza, con toda libertad. Finalmente paso, se hace el canal para que den sus opiniones, sus puntos de vista muy personales, y pues yo respeto eso. Pues obviamente no va a poner tú por tú con ustedes, amigos. O sea, es una decisión muy personal, un punto de vista muy personal. Habrá compas que les gusten, habrá compas que no. Bueno, no es lo mismo, yo creo, tenerla así en un video. Eso pienso yo, no es lo mismo tenerla, presentar un video y la vea y no, pues se ve fea, ¿no? Ahí de cierto ángulo. Pero pues teniendo en las manos, amigos, la verdad está muy bonita, está muy chingona esta pistola. Es una imitación de revólver, es como tipo, más bien, ¿no? Pues les falta el cilindro, obviamente, igual que acá también. Le falta el cilindro igual para que pueda ser un revólver totalmente. Pero, o sea, es la pura, como que la silueta, por decirlo. Como que la quieren hacer así, ¿no? Desconozco por qué Mendoza no se avienta, chingado. O sea, que diga, lo voy a hacer como un revólver. Obviamente, para que nada más sea simulado el cilindro, no se van a meter por ahí las municiones. Es simulado. Y que pudiera girar, hombre, pues así que se gire y, chingado, pues tengo un revólver Mendoza, una réplica, ¿no? Pero pues no. ¿Qué hace Mendoza? Con todo respeto, es una casa mexicana, una marca mexicana que a mí me gusta mucho por ser nacional y yo consumo lo mexicano. ¿Qué hace Mendoza? No sé, ¿qué hace? ¿Por qué no hace modelos bonitos ya? ¿Por qué se les van las ideas? Ahí está el video de la Mendoza, igual que la modifiqué estéticamente a la Colt Navy. Véanlo también, amigos, que no lo haya visto. Y antes de que termine el año, quiero comprar una de las nuevas, de esa que está llena de polímero, para hacer la comparación con la Colt Navy, y ahí veamos todos juntos, estamos viendo, pues, que se ve más chingona, así como la hice yo, la verdad, como quedó. Entonces no sé qué hace Mendoza, ya no hace modelos bonitos, hombre. Estos son los últimos modelos, estos, que la verdad dices, se ve muy bueno, la verdad está padre.
sí, le da más realismo, ¿no? La figura así, discreta, la empuñadura más acorde a un revólver. Esta forma sí es de un revólver totalmente, a la que esta no del todo. Digo, también es la curvatura, la forma de un revólver. Yo creo que aquí lo que la hace ver diferente nada más es que está más ancha. Yo creo que ahí, eso es lo que yo creo que la hace ver menos revólver que esta. Pero pues a simple vista las ven así, dicen, pues un revólver, ¿no? Les digo, nada más les falta el cilindro, pero pues bueno, a ver si más adelante la casa Mendoza quiere hacer algo al respecto por todos sus seguidores, por todos los fieles seguidores que habemos y los que están por haber para consumir sus productos. Ojalá hagan algo al respecto para que resurjan de las cenizas esos modelos tan chingones, tan padres que sacaban, igual como el revólver que les presenté de antiguo, ¿recuerdan? Ahí la réplica de un Colt 1873. Ese modelo, digo, híjoles, no tuvieron madre para hacerlo, la verdad les quedó muy, 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 muy padre. Bueno, pues, discúlpenme, saludcita a los que estén tomando. Les digo que se seca la garganta, hombre. Entonces, aquí también un dato curiosito. ¿Se alcanzan a ver aquí los tornillos? Bueno, no se alcanza a ver de ahí, pero bueno, aquí hay dos tornillos, cada uno tiene dos. Todo lo demás es igual, la placa que está aquí, la mira es la misma, el gatillo es el mismo, el martillo es el mismo. Pero nada más aquí datos curiosos. Aquí en la PK62L son tornillos tradicionales para un desarmador plano, estos dos. ¿Qué es lo que hacen estos tornillos? La función de estos es que si los aflojas, vas a alzar la mira, que es esta. Ah, chingado, se cayó la salva. Si quitamos estos dos tornillos, compas, se va a quitar la mira. Es la única función que tiene. Nunca lo he intentado, ni pienso hacerlo, no le veo ningún caso, ¿no? Miren, aquí se le salió aquí la salva. Y en la Western tenemos, como les comento, los dos mismos, pero aquí, ¿qué creen? Que estos son de Jave Allen, estos dos. Quisieron hacerle vanguardista aquí el asunto, con ponerle los tornillos Allen. Pero ¿por qué no le hacen un gatillo más? Dale con el gatillo, este es el gatillo, este es el martillo. ¿Por qué no hacerle un martillo más acorde a un revólver? ¿Por qué, amigos? ¿Ustedes por qué creen? Digo, está fácil, está cómodo para cargar rápido y volver a cargar, ¿no? Pero ¿por qué no hacer un revólver bonito, con la forma acá, más pensado, un revólver como la Mendoza que hicieron de 22LR? Esa sí es un gatillo totalmente de pistola, de la época, de revólver. No entiendo, pero bueno. Esa es la única diferencia del cuerpo acerado, amigos. Los dos tornillos Allen y esta de dos tornillos para desarmador de punta plana. El único, de ahí fuera les digo, es lo mismo. El gatillo, esta parte de aquí donde va el gatillo, es lo mismo, todo es lo mismo. Nada más cambian las empuñaduras. Aquí quiero darles un, como les comentaba en el video donde les presenté, no es una queja, es nada más una observación que me hubiera gustado, a mí me hubiera encantado que nada más la empuñadura fuera de madera, nada más esto de aquí, nada más, y lo de acá fuera metálico. ¿Qué tal si hubiera visto, a ver ustedes, compas, qué opinan? Si hubiera visto más chingona, ¿no? Todo esto metal y la empuñadura madera, nada más. Igual acá, aquí también. Esto de así como está este material polímero y de aquí para acá metal. Pero bueno, si ya vamos a perfeccionar las cosas, pues qué les hubiera costado la empuñadura de madera, ¿no? Les digo, no sé qué le pasa a Mendoza, que tal vez tuvieron algún tipo de restricción, tal vez les dijeron, saben qué, hagan sus
sus armas lo más parecido a un juguete, lo menos que se pueda parecer a una real luna de fuego. Yo creo que es lo más lógico, ¿no? Pensar en eso. Porque pues por ahí he visto videos ya viejos, igual en YouTube, donde agarran que un pinche malandrín con una de estas asaltando, o en Facebook salen, o ahí en páginas en la web. Ya me he topado como con 3-4 artículos, pinches malandros andan asaltando con una de estas en su tiempo, ¿no? Asaltaban con una de estas. La de cañón corto, sobre todo la que sale en los artículos, en esas noticias, es una de cañón corto, es la misma, pero de cañón corto. Y pues los compas, que las personas que no saben, es, ay, cabrón, pues una pistola de fuego, ahí le ponen, de hecho, en el artículo, asaltando con pistola de fuego, con arma de fuego. Dices, bueno, obviamente son amarillistas o son ignorantes de plano los noticieros. Y por hacer obviamente quedar mal, ¿no? Y en algunos otros sí dice con pistola deportiva, sí, un artículo me acuerdo que vi. Asaltando con pistola deportiva, semejante a una de fuego, réplica de fuego le ponen ahí. Bueno, pues ya ahí se ve ya más creíble. Pues, o uno que conoce como nosotros que estamos viendo la nota, no, pues no manches, esa es una réplica, esa es una de deportiva, ¿no? Que claro, que si este pinche malandro andaba con un diablo, pues qué daño va a hacer a una persona, amigos, pues sí puede ser letal, ¿no? Depende de dónde le dé. Pero bueno, yo creo que Mendoza por eso dijo, bueno, le dio la indicación tal vez a Mendoza de, pues sabes qué, si vas a hacer pistolas, si vas a querer seguir haciendo tus armas deportivas, pues lo menos parecidas a una de fuego, ¿no? Digo, eso es lo más lógico que podemos pensar. Pero pues ojalá que en un futuro puedan hacer las cosas un poquito con más cariño, ¿no, amigos? ¿Qué opinan ustedes? Les digo, de plano, ahorita las que sí no me gustan en lo absoluto son las nuevas Mendoza con polímeros, que están repletas de plástico por acá. La empuñadura así ancha, igual esta parte en vez de metal es plástico. Este cañón, este mecanismo lo tiene, pero está cubierto de plástico. La mira ni siquiera se la dejaron así. Está bueno, si los que la tengan, pues ya van a saber de qué hablo, pero los que no, pues ahí les estoy platicando más o menos que está toda forrada de plástico. Lo único visible que se ve así es el martillo, el gatillo y nada más. Todo lo demás es plástico. Está forrado hasta acá, hasta la punta del cañón. Lo único que se ve del metal, pues es donde está la boca, nada más. Entonces, pues como les comento, espero yo, tengo la intención y tengo la idea de, antes de que termine el año, comprar una Mendoza de esas de polímero para hacer la comparativa con la que yo modifiqué a Colt Navy 1851. Pues como les comento, para mí pues quedó mucho mejor así como la hice. Y ustedes qué opinan, qué le podrían, pues ya no, porque ya está descontinuado, ¿no? La PK62L, pero en el caso del modelo Western, ¿qué le podrían mejorar? A ver, usted díganme, ¿qué estaría chido aquí? ¿Qué estaría chingón? Como les comentaba a la vez en el video que les presenté, quitar las leyendas para empezar, ¿no? Para que se vea así todo sin nada, las leyendas. Hacer el martillo lo más parecido a un revólver, por lo menos que le tapan este agujero, que también no sé ni para qué chingado sirve este agujero de aquí, que le hace ver estéticamente fea, la verdad, estéticamente fea. Ahora yo pensaba taparle aquí, ponerle ahí desperdicio de metal, ahí fibra de metal, ahí comprarlo yo, ahí hacerlo y taparlo, rellenarle aquí. Te digo, no, pues también, ¿para qué, no? ¿Para qué estoy ahí desgastándome? Pero bueno, vamos atrás a los puntos. ¿Qué estaría bueno aquí en este modelo Western, que es el último que ha sacado Mendoza? Quitar las leyendas, que no se vean. El
martillo lo más parecido a un revólver, la cacha un poco más angosta, y que quitaran esta parte de madera y pues la pusieran de metal y nada más dejaran esto, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Igual esto de aquí, lo que es el... esto. Para cerrar la recámara. También yo considero que esto está como largo, ¿no? No sé, de que, a ver de qué forma ahí Mendoza hay que se las arregle para que se vean mejor, amigos. Porque si este... digo, si se puede mejorar, pues mejor, ¿no? Pues bueno. Pues gracias por haber visto el video, amigos. Espero que os haya gustado. Ahora espérense a que les haga el otro de... el Mendoza este, de polímero que quiero comprar. Una, digo, si la compro usada, mejor, ¿no? Porque... pues no pienso invertir tampoco una nueva de esas. Bueno, no quisiera más bien. Porque pues si ya modifiqué la otra porque no me gustaba cómo quedó, pues mejor una usada y este, hacemos el video de la comparativa. Si ustedes, mis compas, tienen una de esas, pues véndanmela. Una de las de polímero. Ahí el compita que me vende una de estas nueva. La verdad está muy padre esa pistola. No recuerdo el nombre ahorita del amigo que está ahí suscrito también al canal, que nos sigue. Amigo, pues yo te agradezco que me hayas este, ofrecido la pistola P-62SL. Si estás viendo el video, pues te doy gracias aquí este, en vivo, amigo, aquí para que toda la banda vea que pues que sí te pregunté que cuánto querías por ella y a mí hice un precio. Pero pues la verdad, si los compas quieren comprarla, pues que ojalá la puedas vender, porque yo ahorita sí este... sí estoy ya, o sea, estoy invirtiendo en cosas más productivas para mí, ¿no? En otras cosas que se necesitan ahorita. Digo, si más adelante pues se puede y la tienes todavía, pues adelante, este, pues te la compro sin broncas. Pero pues gracias, amigo, y ojalá se pueda vender pronto. Entonces les comentaba, quiero, antes de que cierre el año, les quiero hacer esa comparativa. Y como les estaba diciendo, pues, si la encuentro usada, pues mejor, para que no... porque digo, pues nada más va a ser, de hecho nada más va a ser para el puro video, para hacer la comparación con la otra que yo modifiqué, la Colt 1851. Este, y nada más. Y pues bueno, ahí para las compillas, igual que unos que no saben, nos están viendo apenas, pues, estas son las salvas, miren. Las doradas son las salvas, las que se usan para ambos modelos. Pero hay que recordar, nuevamente hago hincapié, que esta solamente sirve para salvas, que ya no sirve para diablo porque dañaron el cañón. Y esta obviamente pues es nueva, esta sí sirve para... hace su función correctamente, diablo y salva. Y estos son los diablos 4.5 igual Mendoza Express. Pues de hecho está lleno, porque tengo una llena, caja llena también, porque no los uso. Los diablos casi no los uso. Uso malas salvas. ¿Por qué uso malas salvas? Porque fíjense que hace como año y medio sonaba mucho por aquí que estaban abriendo los carros. Ahí hubo que estaban asaltando ahí los pinches malandros a los vecinos o a la gente que pasa por aquí, que son de colonias aledañas. Este, pues de repente yo subí a la azotea y echaba dos, tres de estos. Bueno, volví a cargar porque pues como es monotiro, echaba uno, unos segundos más, otro, dos, tres, órale, para que si querían pasar por aquí o que les cayera el rumor, les corría el rumor de que andan, no, pues es que hay un cabrón que echa ahí plomo, para que pues ahí tengan cuidado si quieren andar ahí haciendo sus pinches cochinadas, ¿no? Entonces, este, pues ya tiene rato, ya se calmó eso. Entonces por eso digo, las salvas se me... pues ya están... tenía una caja igual completa y otra ya, esta ya está bajando. Este, por eso uso malas salvas. Los diablos casi no, como les digo, no hay donde disparar aquí. Y como les hacía mención en el video del rifle que les presenté, que las voy a... estoy en deuda con ustedes. Y en cuanto tenga oportunidad, pues voy a probar todos los rifles de postas, las de acero de 4.5, tanto como estas con el diablo, y este, ver la prueba de este impacto, de velocidad, de
diferentes objetos, cómo los daña, si los perfora o no. Todo eso les voy a hacer esas pruebas, pero pues tengo mi paciencia, amigos, porque digo, pues aquí solamente que les dé los sillones o las puertas, pero pues no es el caso. Tengo que estar allá en un terreno a ver dónde, para que me puedan prestar un lugar o que esté yo de visita, llevo mis juguetes y ahora ahí me pongo a hacer las pruebas para todos ustedes, amigos. Pues bueno, pues muchas gracias por haber visto el video. Ya se las presenté las dos. Si tienen alguna duda, pregúntenme con toda confianza en los comentarios. Ahí se las resuelvo todas las dudas, les despejo todas las dudas que tengan. Y esperen ahora el próximo video que voy a hacer del Winchester 1886. Voy a hacer ese video que sería el rifle número... ¿En cuál vamos? ¿Cuál les presenté? Hoy les presenté el Yellow Boy. ¿Se acuerdan del Winchester Yellow Boy 1886? Que es el rifle 4. Creo que era el rifle número 4. Va a ser el número 5 el que les voy a presentar. Y también quiero hacerles una prueba de lo del disparo rápido, de sacar revólver de la funda y disparar rápido. Es el famoso quick draft, no recuerdo bien cómo le llaman ahí, quick draft, no recuerdo el término, pero les quiero hacer esos dos videos en lo que va en la semana. Ok, amigos, pues nuevamente muchas gracias. Y miren, no puedo ni darle vuelta tampoco porque está muy ancho. Le iba a hacer la vuelta como les hago los demás, pero pues no, hasta todavía. Pero sí, amigos, que tengan un excelente sábado, un fin de semana con la familia, que pasen a bonito y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos en el próximo video, en la semana entrante.